Saludos cordiales amigos televidentes, bienvenidos al semanario informativo Notigirón. Hoy contamos lunes 3 de julio, hemos superado el medio año 2017. Llegamos a través de la señal de Girón TV, Chabelo TV y en la internet por medio del portal web achiras.net.es con sus respectivas redes sociales. Este servicio informativo está categorizado como A, apto para todo público. Contiene materiales I, informativos, F, formativos, educativos, culturales y O, de opinión. Como de costumbre, les recordamos la línea telefónica de Girón TV, donde usted puede llamar y hacernos conocer sus inquietudes, informaciones, denuncias, de lo que pasa en su barrio, comunidad, institución, etcétera. Ponemos a su disposición también el número celular 098-488-6690 para que nos envíe mensajes de texto o WhatsApp. Esperamos sus contactos. De inmediato les damos a conocer los titulares. Médico que presta servicios en Girón presentó libro en La Habana y en Cuenca. Colegio Rafael Chico Peña Herrera se resiste a morir. En vivo contaremos con la presencia del Teniente Coronel Rubén Pintado, primer jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón, con quien dialogaremos sobre el futuro incierto con relación al servicio de ambulancia que esta entidad presta. También nos acompañarán personal de la Unidad Católica, de la Universidad Católica de Cuenca, para darnos a conocer opciones de estudios. Unidad Educativa Especial abre temporada de grados. También contaremos con música en vivo con Marcelo Lalbay. AgroAzuay apoya a la Asunción para implementar Feria Agroparroquial. De inmediato iniciamos con las informaciones del doctor Hugo Lucero Luzuriaga, quien presta sus servicios médicos en esta comunidad desde hace varias décadas. Ha realizado diversidad de estudios concernientes a la medicina y gestión pública, entre ellos una maestría en gerontología. En base a ello, ha escrito un libro, el mismo que ha sido presentado en La Habana, Cuba, y la semana anterior en la ciudad de Cuenca, bajo el auspicio de esa localidad, de la municipalidad de esa localidad. Lucero pone a disposición de la colectividad el libro gratuitamente. En la siguiente nota les damos detalles. El tema es importante, que lo hemos abordado desde hace algunos años, digamos, hasta que a la final, garabateando por ahí, lanzo y al público un libro, digamos, cuyo título es Situación Actual de la Población Adulta Mayor. Digo, es importante este tema porque no ha sido abordado en el Ecuador con la entereza que debe ser. Generalmente al adulto mayor o viejo, como lo decimos cariñosamente, la gente como que lo discrimina, como alguna vez hablábamos, muchas personas hablan ya de un producto de desecho. Entonces, comenzamos a trabajar desde el Instituto de Altos Estudios Nacionales en Quito, en una maestría que tuve, luego de lo cual, en otro estudio sobre el mismo tema, en gerontología, en la Universidad Europea del Atlántico de Barcelona, España, hasta que sale este producto que lo expuse al público el día martes 27 de junio. Este libro es auspiciado por la Municipalidad del Cantón Cuenca, por el Gado Municipal, a los cuales, digamos, hago llegar mi agradecimiento. ¿Esta obra, las personas que deseen adquirirla? Sí, pueden acercarse acá a mi consultorio y solicitarme. Le digo sinceramente que esta obra es patrocinada por la Municipalidad de Cuenca, la UAN, Universidad de Adulto Mayor, la Universidad de Cuenca, y el costo es gratuito. Es decir, yo tendré el gusto más bien de entregarse a las personas que les guste de la lectura y sobre todo que quieran empezar a trabajar por este grupo discriminado, este grupo llamado de atención prioritaria, que es el adulto mayor, nuestros queridos viejos o, como algunos despectivamente lo llaman, los ancianos. Así es que, mi querido Eloy, tengo algunos libros a la disposición para las personas que así lo requieran, digamos. No puedo asegurar, pero mucha gente lo ha dicho, que es el primer libro, ¿no?, que se lanza a nivel del país, porque es un libro de denuncia social. Aquí estoy denunciando el maltrato que recibe el adulto mayor por parte de la familia, de la sociedad en general. Días atrás, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, desarrollaron el operativo Independencia,
que puso al descubierto algo que era un secreto a voces, una presunta captación ilegal de dinero en Cuenca y Santa Isabel, pero que se tiene conocimiento también se operó en Girón. Existen 5 personas detenidas para las investigaciones. En el Cantón Santa Isabel se allanaron comerciales y viviendas en el centro cantonal y en Pilco Cajas. Se desconoce cuándo podrían recuperar el dinero quienes hicieron las inversiones. Nuestra colaboradora Valeria Pineda de Chabelo TV conversó con la fiscal de Santa Isabel. Las declaraciones de la fiscal Blanca León a continuación. Según el Código Integral Penal, en su artículo 323, establece que la persona que organice, desarrolle y promocione de forma pública o clandestina actividades de intermediación financiera sin autorización legal, destinadas a captar ilegalmente dinero del público en forma habitual y masiva, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Estas serían las sanciones penales que podrían enfrentar algunos de los detenidos por el caso de captación ilegal de dinero. El ilícito negocio consistía en atraer clientes a través de la compra de una moneda virtual conocida como Bitcoin, para luego incluirlos en una pirámide financiera. Es un delito que no necesita víctimas, que venga alguien a denunciar. Es un delito contra el sistema financiero, por cuanto es un delito que, de captación de dinero sin autorización legal. En esta empresa el dinero era captado con una base desde $300 en adelante con proyección a inversión a 10 meses. En el transcurso de este tiempo se podría recibir bonos de manera diaria y mensual. Ahora las autoridades investigan cuántos ciudadanos entregaron el dinero bajo esta modalidad. La policía señala que aún se desconoce si las personas que entregaron el dinero lo pueden recuperar y tampoco se conoce el número exacto de los afectados. Se valían de esto para engañar a las personas manifestando que compraban dinero electrónico, pero no era así, porque el dinero no iba mediante transferencia a la compra ni ninguna moneda virtual, sino que el dinero que estaba invirtiendo las personas, lo que estaban entregando, a los que estaban captando el dinero eran en efectivo. Asimismo, los impuestos de ganancia en los que se le daban en efectivo. Se le daba un comprobante, se puede decir un comprobante de depósito, pero a través de un código, en la cual no existía ningún tipo de garantía ni se establecía la cantidad de depósito. La fiscal afirma que las oficinas de esta captación de dinero eran de conocimiento total de la ciudadanía del cantón, porque existe una cantidad considerable de ciudadanos que invirtieron en este ilícito negocio. Sostiene además que los allanamientos se realizaron en el centro cantonal y en el sector de Pilco Cajas, también en la ciudad de Cuenca, porque presumiblemente todo el dinero captado en el cantón era dirigido a esta ciudad donde radicaba el líder máximo de la empresa. Isabel era de conocimiento público, porque ofrecían ganancias extraordinarias, entonces todo el mundo empezó a invertir en esta supuesta empresa y dar el dinero a los captadores de dinero. Entre las evidencias incautadas existen $66,841, 28 teléfonos celulares, 13 computadoras de escritorio, 36 libretas de ahorro de diferentes personas, 10 computadoras portátiles, varios documentos de transacciones, un vehículo marca Ford 150 y diferentes diagramas donde se evidenciaba cómo se distribuía el dinero entre las personas inmersas en este negocio. Se encontró agendas con anotaciones de las personas que presuntamente habrán invertido, códigos para que se ingresaba en un sistema de internet para efectos de, supuestamente abrir esas cuentas. Las personas que se inmiscuyeron en la captación, es decir, quien captó el dinero, si es que alguna persona invirtió y también se involucró en la captación, obviamente también tendrá que responder por eso. Luego de la audiencia de formulación de cargos que se realizó el pasado 24 de junio en el cantón, el caso se encuentra en instrucción fiscal y continuarán las investigaciones pertinentes para establecer las sanciones en caso de hallar culpabilidad en los detenidos. Tenemos que seguir recogiendo elementos de convicción para efectos de establecer la culpabilidad o no de las personas que se sospeche que son los autores del hecho. Es un delito en el que no admite siquiera la sustitución de la medida cautelar, nada más teniendo en cuenta de que el delito va sin duda a traer muchas personas afectadas, en la cual reclamarán la devolución de sus supuestamente inversiones, entre comillas. ¿Cómo concientizar a la gente para que ya no siga cayendo en estos aparentes engaños? Cuando vayan a hacer una inversión,
tienen que acudir ante las autoridades y pedir información respecto a que si es que tal o cual empresa es lícita. Luego deben tomar en cuenta de que alguna empresa que ofrece ganancias extraordinarias siempre es estafa, porque ningún banco en el país ofrecía las ganancias que está ofreciendo este Bitcoin, o sea, este primer banco del futuro que decía. Habrá casos en los que podrán ganar, pero eso les está haciendo que se involucren en un sistema de captación ilegal de dinero y posiblemente en convertirse en cómplices del ilícito. Continuamos informando, tenemos la presencia del licenciado Jaime Chicaiza, él es docente de la Universidad Católica de Cuenca, y también al señor Sergio Sarmiento, quien es estudiante de la misma institución, quienes vienen a comentarnos sobre la entidad educativa y también a promocionar la carrera de comunicación social. Licenciado Chicaiza, bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias, un saludo muy cordial a toda la audiencia que día a día se informa a través de Girón Televisión, especialmente por este espacio, esta oportunidad que brinda para que la comunidad cuencana, la comunidad azuaya, pueda presentar algunos inconvenientes, pueda presentar proyectos que se están generando dentro y fuera de todos los ámbitos del quehacer humano y de la vida misma. El objetivo de nuestra visita en esta noche es para promocionar la carrera de Ciencias de la Información y Comunicación Social de la Universidad Católica de Cuenca, pues evidentemente hoy en día el trabajo de la comunicación social a través de los diferentes profesionales que lo hacen pueden estar inmersos en un sinnúmero de actividades, como por ejemplo dentro de las relaciones públicas, en redes sociales, en medios conocidos como los medios tradicionales, prensa, radio y televisión. Y es una gran oportunidad para que en 9 ciclos de estudio los chicos puedan obtener el título de licenciados en Ciencias de la Información y Comunicación Social y hacerse, pues obviamente ya en un ambiente en donde las oportunidades de trabajo son tan escasas, los títulos hoy en día igual exigen que, a más de tener el título, pues tengan una preparación, tengan una academia adecuada, y qué mejor oportunidad esta noche de llegar al público para hacerles partícipe de esta inquietud nuestra, que es el de invitar a todos los jóvenes bachilleres de los diferentes colegios del Cantón Girón y de los otros cantones a donde llega la señal de televisión, para que se sumen y vayan por nuestra universidad, vayan a Comunicación Social, que les estaremos muy gustosos de tenerles como nuestros estudiantes. Licenciado Chicaiza, la opción de estudios que brinda la Universidad Católica de Cuenca es algo que permite a los estudiantes a su vez cumplir actividades laborales durante el día. La carrera de comunicación se desarrolla en la noche, o hay algún otro horario también? Bueno, la filosofía de servicio de la Universidad Católica, que ha venido brindando durante todo el tiempo que está vigente, no ha perdido esa oportunidad. La carrera de comunicación social da la oportunidad que los chicos puedan trabajar y prepararse al mismo tiempo. Por ejemplo, a partir de las 6 de la tarde, los estudiantes llegan a sus aulas, académicamente se preparan hasta las 10 de la noche. Tienen la oportunidad de ejercer actividades de trabajo de una mañana o parte de la tarde. Vamos a dialogar también con el señor Sergio Sarmiento, quien es estudiante en la Universidad Católica de Cuenca, que nos comparta las experiencias, cómo son las vivencias dentro de esta entidad educativa de tercer nivel. Bienvenido. Gracias, buenas noches, un saludo a todo el público que tiene ahora la oportunidad de dejarlo entrar a sus hogares en este informativo. Pues bien, fantástico, ¿no? La gente que hacemos ya esto de carrera durante muchos años, lo que hemos hecho empíricamente ahora, técnicamente lo estamos haciendo,
En las aulas se aprenden muchas cosas que nos permiten desarrollarnos como profesionales. Hay varias cosas importantes, contamos con laboratorios de radio, de televisión, hay las prácticas preprofesionales que ya lo vamos a comenzar a hacer nosotros. Entonces la gente que se prepara en la Católica definitivamente sale lista para trabajar en el medio que usted elija, sea la prensa, la radio, la televisión. Realmente importante educarse en la Católica, es una magnífica oportunidad. La gente que trabajamos nos permiten trabajar y llegamos con total confianza a las 6 de la tarde hasta las 10 y nos vamos preparando como nosotros creemos conveniente. Usted ya tiene experiencia en comunicación, ¿en qué medios ha desarrollado? Bueno, tengo aproximadamente 25 años de trayectoria en radio, 15 en televisión. Afortunadamente tenemos un programa de televisión que va a cumplir 13 años este mes de julio en Unción Televisión, y ahora también tenemos la gran fortuna de estar trabajando en un medio nacional como es Telerama. Creo que llega Telerama por acá, por Girón, sí, también, y tenemos la gran fortuna de tener un programa que tiene una gran audiencia. Y como le reitero, nosotros, la gente que empíricamente hemos trabajado durante varios años, ahora lo estamos profesionalizando, pues, y creo que nos va a ir muy bien. Es una buena opción en cuanto a las actividades que muchas personas cumplen, como reiterábamos con el licenciado Chicaiza, trabajos que a veces son el impedimento para el estudio. Por supuesto. Acá tenemos muchas facilidades, contamos con staff de profesores que son realmente preparados, que nos comparten sus conocimientos para nosotros seguir fortaleciendo los pocos conocimientos que teóricamente teníamos, ¿no? Nosotros hemos hecho práctica, pero ahora con la teoría fortalecemos lo que sabemos, y realmente hay gente muy preparada en la universidad que nos comparten sus conocimientos, y tenemos compañeros profesionales, locutores de radio, presentadores de televisión que se están educando en la Católica de Cuenca, en la UCACUE, con mucho orgullo. Gracias. Licenciado Chicaiza, ¿cómo se dio la transformación, o mejor dicho, toda esa situación que años atrás se dio en torno a todas las universidades con referencia a las recategorizaciones que se hizo por parte del Estado? La recategorización es un proceso que se ha venido dando durante algún tiempo. Nuestra universidad en algún momento tuvo muchas debilidades, como lo tienen obviamente todas las instituciones. Sin embargo, estas debilidades se han transformado en fortalezas, y hoy en día la Universidad Católica de Cuenca, lo puedo decir con mucho orgullo, porque soy parte de esta casa de estudios, ha sido calificada con B. Una universidad que ha hecho esfuerzos a través de sus autoridades para ponerla justamente a esta altura. La categoría B de nuestra universidad se debe a algunos méritos, por ejemplo, cambio de infraestructura, la opción que brinda para que los maestros puedan obtener título de cuarto nivel. El 100% de los docentes de la Universidad Católica cuentan con título de cuarto nivel. Hoy en día se están preparando maestros ya para el PhD, y la oportunidad también que brinda para que los estudiantes puedan acceder a estudiar o a prepararse académicamente en base a la posibilidad de obtener becas de estudio, que es justamente lo que la ley de educación pide, que la universidad pueda de alguna manera ayudar a estos sectores de nuestra sociedad que no tienen posibilidades económicas de prepararse, de estudiar. Entonces se abre la oportunidad a través de las becas. Las becas se dan por algunas situaciones, por ejemplo, por academia, los estudiantes deben tener una calificación mínimo de 90 puntos. Otro requisito para acceder a una beca es la condición socioeconómica, por ser buen deportista que represente a alguna entidad local o entidad nacional o provincial, puede acceder a esta beca. Y algún otro tipo más de beca que se concede, que es justamente la de estudiantes que de pronto tienen algún problema de tipo, un grado de incapacidad, ¿no? Yeah. Chicos especiales que tienen potencialidades, a pesar de que tienen alguna limitación física, pueden acceder a una beca de estudios. Licenciado Chicaiza, para el ingreso a la Universidad Católica es necesario también pasar los procesos como se los da en las otras universidades del Estado, en la cual ha habido tanto inconveniente para muchos estudiantes que han visto truncadas sus aspiraciones de estudios superiores. Bueno, hay procesos que
En el caso nuestro, la Universidad Católica de Cuenca no puede evitarlo. Por ejemplo, hoy en día, para ingresar a la universidad, a cualquier universidad, los estudiantes bachilleres deben aprobar el examen que se llama ser bachiller, que le acredita como bachiller y para poder ser parte de alguna universidad. Si es que cumplen este requisito, los estudiantes pueden matricularse tranquilamente y seguir no solamente la carrera de comunicación social, que es justamente la que nosotros venimos a promocionar, pero lo pueden hacer también en las otras carreras. Es ese el proceso que se sigue para que los estudiantes puedan ser parte de nuestra universidad. ¿Cómo, dónde, cuándo pueden los estudiantes que interesen por esta carrera y en esta universidad acercarse o tener mayor información? Así es. La página web de nuestra universidad, www.ucuacue.edu.es, esa página pueden ustedes visitarla, encontrarán un link que hace referencia a inscripciones y ahí pueden justamente inscribirse. Es el primer proceso para que puedan, al menos, si es que están interesados, puedan pasar este filtro. Luego, posterior ya a este mes, que sería hasta el 31 de julio, se terminan las inscripciones y a partir de agosto ingresa ya el proceso de matrículas en forma ordinaria. Debo indicar también en el aspecto económico, por ejemplo, que la carrera de comunicación social, al término del primer ciclo o de todos los ciclos, tiene un costo de $1,300. Los chicos lo pueden cancelar este dinero de algunas maneras, lo pueden hacer directamente, es decir, pueden cancelar todo su dinero o lo pueden hacer por cuotas. Eso ya queda simplemente a conveniencia de que los chicos puedan ajustarse a sus posibilidades. ¿Algo más que informar, licenciado Chicaiza? No, simplemente agradecer la gentileza de usted, Eloy, muy agradecido, e invitarles entonces a los chicos bachilleres que visiten nuestra casa de estudios, la Facultad de Comunicación Social, que se encuentra ubicada en la calle Vargas Machuca y Juan Jaramillo. Desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, las clases que estaremos muy gustosos de tenerlos. Agradecemos la presencia del licenciado Jaime Chicaiza y el señor Sergio Sarmiento, quienes nos han hecho conocer algunos detalles sobre la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica de Cuenca. Hacemos una pausa publicitaria y regresamos enseguida con ustedes. Marcelo Lalbay en concierto. Un espectáculo inolvidable con sus mejores canciones. Porque si tú te Sábado 8 de julio, 20 horas. Glorieta del Parque Central de Girón. Con el auspicio de Girón TV, Cooperativa Señor de Girón, Rincón del Río. Marcelo Lalbay en concierto. Una noche inolvidable. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. La prefectura y la gente trabajando juntos para mejorar las vías.
tierra progresando, unidos somos más. Gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma larga, tenemos que empujar. Hombro a hombro, el progreso ya llegó. Trabajamos juntos. En Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. A New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas, martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba. En Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. La Unidad Educativa Especial Municipal Girón abrió la temporada de grados 2017 en este centro cantonal, al incorporar a 7 de los estudiantes de inicial 2 que pasan a preparatoria. Los infantes continuarán sus estudios en la misma entidad el próximo año lectivo, dio a conocer la directora del plantel, Alexandra Samaniego, quien a su vez invitó a los padres de familia a inscribir a sus niños en esta institución. Prácticamente nosotros hemos culminado con los chiquitos de inicial, de subnivel inicial 2, que pasan a nivel preparatoria. Nuestros estudiantes que se incorporaron fueron 7 estudiantes. Con la bendición de Dios y con el apoyo económico del GAN municipal y a Chiras de Corazón, que siempre están prestos a ayudarnos en todo que nosotros necesitamos, los chiquitos se graduaron y pasan ya a preparatoria. Pasan con otra docente en la misma escuelita. Queridos niños, hemos llegado al final de este hermoso camino recorrido por el nivel de inicial 2. Luego vendrán muchos otros caminos por recorrer donde también podrán jugar, divertirse y aprender. Este año trabajamos mucho, aprendimos canciones, juegos y muchas cosas nuevas. Aprendimos a compartir, a reír día a día y a ser más independientes. Recordaré cada momento compartido con ustedes. Cada sonrisa, cada lágrima, cada abrazo y cada logro. Recordaré sus caritas al entrar a la institución, sus manos llenas de témperas al realizar una obra de arte, sus iniciativas únicas y esas palabras de cómo llamarme Lili, que me llenan de orgullo. Hoy soltamos nuestra mano, pero no los dejamos a la deriva. Soltamos la nuestra para que suban un escalón más y se tomen de la próxima, la de sus maestras de primaria, quienes los acompañarán a partir del año que viene con la misma dedicación y el mismo cariño. Hoy me toca despedirlos, no sin antes decirles lo mucho que los quiero y lo orgullosa que me siento de ustedes. En nuestra unidad educativa nosotros tenemos de inicial 1, inicial 2, preparatoria que es primero de básica, tenemos ahora nosotros, nuestros estudiantes pasan a sexto grado nosotros. La meta de nosotros es nosotros que los chicos salgan con alguna profesión para el futuro de la vida. Y mis niños que se incorporaron ya en el nivel inicial 2 pasan a preparatoria en la misma escuelita. Nuestros estudiantes terminan ya, culminamos el año lectivo el 5 de julio. Nosotros terminamos ya el año lectivo, de ahí los chicos se van de vacaciones y regresan en septiembre, el 4 de septiembre ya regresan a clases. Sí, existen nuevos cupos, papitos, acérquense, padres de familia y pueblo en general, acérquense a la escuelita. Nosotros como docentes, nosotros salimos ya, culminamos el 31 de julio, pero nosotros regresamos en el mes de agosto, donde van a ser ya las matrículas para el nuevo año lectivo.
contamos con la presencia del Teniente Coronel Rubén Pintado, primer jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Girón, y también con la bombero Sandra Ramón. Con ellos vamos a analizar una situación que preocupa al personal del Cuerpo de Bomberos y que debería preocupar a la ciudadanía gironense sobre el servicio que prestan ellos, servicio voluntario, con las ambulancias de las dos que poseen. ¿Qué es lo que ocurre, Coronel Pintado? Buenas noches. Con las ambulancias, ¿a qué están siendo sometidas últimamente? ¿A qué controles? ¿Y cuál es la consecuencia que esto podría acarrear? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches a la ciudadanía del Cantón Girón. Bueno, como el primer jefe de la institución, debo manifestar que luego de haberse aprobado la ley del COTAG, en su artículo 140, los cuerpos de bomberos nos han quitado la competencia del servicio de ambulancias, pero hemos estado haciendo con todo la voluntad y con el profesionalismo que caracteriza a nuestros bomberos, de tal manera que yo diría que absolutamente todos tienen conocimientos básicos. Hay unos que han estudiado más, otros que ya son egresados del Instituto de Paramedicina, y que siendo así son profesionales que pueden prestar un eficiente servicio o que están prestando un eficiente servicio en las ambulancias. Pero con una reunión que mantuvieron en Cuenca, yo delegué al suboficial Reyes y a mi compañera Sandrita, que fueron a una reunión en el ECU, invitadas por el Ministerio o su delegado del Ministerio de Salud, donde planteaban una serie de requisitos para que las ambulancias nuestras puedan tener el permiso de funcionamiento y por ende sean calificadas. Los requisitos que a nosotros nos ha llamado más la atención son de que debemos contar con paramédicos, si no son paramédicos, con médicos o al menos licenciados en enfermería. Hay que entender que el presupuesto de la institución es bajo. Si ponemos a contratar paramédicos que están sobre los 1.200 dólares mensuales. Entonces, necesitamos por cada horario de 8 horas un paramédico para cada ambulancia. Solamente para una ambulancia necesitaríamos 3 o 4 paramédicos, que son los técnicos que manejan el sistema de salud. En vista de que es difícil, sin embargo, con Sanrita, que a su vez, además de ser operativa, también es secretaria de la institución, hemos continuado con el proceso a ver hasta dónde alcanzamos, ya que eso fue la sugerencia de mis compañeros jefes de otros cuerpos bomberos que también están en el mismo problema. Hemos avanzado, pero desde allí no pasamos más, de tal manera que en el hospital de Girón tuvimos que presentar nuestras ambulancias. Tenían casi todo, eso digo merced o gracias a donaciones que hemos tenido desde distinguidos amigos de Estados Unidos, gente de aquí de Girón, que han donado y que están equipadas convenientemente a sus ambulancias. Sin embargo, lo que a nosotros nos hace dudar, y no creo que vamos a tener la oportunidad de servir a Girón con los paramédicos. Eso nos trae una suerte mala, porque estamos enseñados a dar un eficiente servicio a la comunidad a través de las llamadas al teléfono, a través del ECU. Es decir, Coronel Pintado, necesitarían, son dos ambulancias que tienen, necesitarían para los 5 días que la ley de trabajo admite, solo para eso se necesitaría 6 paramédicos contratar. Y para los 2 días, obviamente, fin de semana, se requeriría al menos 2 más. Sí, hay una situación que también en los años de servicio que tienen nuestras ambulancias, por ejemplo, la Chevrolet, que está catalogada como Alfa 11, esa es adquirida en el 2005, por lo tanto, ha pasado su vida útil, que piden que sea con 10 años de máximo 10 años de antigüedad. La Hyundai, que le catalogamos como Alfa 12, es del 2010 y estamos con 7 años, todavía tenemos 3 años más. Pero hay también un limitante de las alturas. La 11 tal vez pueda pasar porque tiene más de 1,60
55, 1.60 de altura, no así la Hyundai. Es otro problema que tenemos y grave si es que queremos calificar. Ahora, eso de los paramédicos definitivamente no vamos a poder contratar. Le comento que Cuenca, Bomberos Cuenca, que tienen un presupuesto millonario, están en el mismo problema y ellos tampoco van a poder contratar. Hay una comunicación que del teniente coronel Patricio Lucero, que había pasado al Ministerio de Salud, y le dicen que sí le autorizan, pero siempre y cuando reúna los requisitos necesarios, es decir, tiene que tener paramédicos. Y eso es grave porque, como dice usted, el personal son voluntarios. Nosotros tenemos voluntarios y no podemos contratar. Claro que tenemos los maquinitos o choferes que son contratados, porque tampoco nadie puede quedarse a trabajar todos los días. Pero el resto son voluntarios, apenas suena la sirena, o llamamos por radio, hay una emergencia, ellos acuden inmediatamente, y eso es un soporte importantísimo para nuestra institución. Creo que está muy difícil porque el Ministerio de Salud no da pie atrás. A través de ARCES, que es una compañía o es una institución adscrita al Ministerio de Salud, ha venido la delegada, una doctora acá, para revisar, y ella nos ha dicho, si no contratan a los paramédicos, ustedes no van a poder operar. Le hemos expuesto de que el hospital de Girón cuenta con una sola ambulancia y a veces va a Cuenca y todo y no tienen con quién trabajar. Dicen, eso es ya problema del Ministerio de Salud, nosotros no podemos hacer nada, además yo vengo solamente a revisar las ambulancias. Debo informarles esta parcita para que no quede pendiente. Antes hacíamos traslados a la ciudad de Cuenca, ahora estamos limitados a eso, nos han prohibido terminantemente en vista de que no tenemos ese tipo de técnicos, y si es que algo pasara en el camino, alguna persona se apeoraría, Dios no quiera, alguna cosa más fuerte, iría todo contra, en este caso el jefe, quien es el que autoriza el traslado de esta persona. Por eso que ya no hacemos traslado, nos limitamos a eso, estamos haciendo solamente atención prehospitalaria. Mientras haya como. Mientras podamos, sí. Las bomberos Sandra Ramón es quien tiene de cerca el proceso, cómo se ha llevado previo a la obtención de poder servir a la comunidad con las ambulancias, los bomberos. ¿Cómo se ha desarrollado esto, Sandra? Muy buenas noches a la ciudadanía gironense. Bueno, el proceso se ha llevado a través de un oficio que nos llegó del ECU 911, donde nos pedía de que nosotros comencemos con el proceso de permisos de funcionamiento de las ambulancias. Una vez subido el proceso a la página del ministerio, donde teníamos que registrarle a la institución, incluso teníamos que subir datos importantes de la ambulancia cuál íbamos nosotros a calificar dentro de esa, como decía mi coronel, que tenía que tener menos de 10 años. Le hemos ingresado a la ambulancia Hyundai, porque es del 2010. Al subirle a esta ambulancia hemos solicitado un unicódigo para que se registre la ambulancia dentro de la página del ministerio y solicitar las respectivas inspecciones. Una vez subido todo el proceso de la ambulancia, nos han pedido un técnico responsable. Este técnico responsable me indicaban en el mismo ministerio que lo podía ingresar a cualquier persona que se ha rentado dentro del cuerpo de bomberos, e ingresé al el jefe del parque automotor como responsable técnico de la ambulancia. Al realizar la inspección me indicaron de que el compañero no puede ser el responsable técnico porque tiene que ser un profesional, ya sea médico o paramédico. Dada la situación, entonces, con todo esto de la inspección, siempre teníamos que estar revisando el proceso en el sistema, me ha llegado la comunicación de que el proceso ha sido cancelado. Una vez cancelado, llamamos a Cuenca, a la psicóloga Mayra Moreno, quien nos realizó la inspección, nos indicó de que el proceso no puede continuar si es que no tenemos un personal profesional para que trabaje en la ambulancia. Es decir, no hay autorización para que las ambulancias operen, las ambulancias de los bomberos en Girón. Claro, no habría el respectivo permiso para que nuestras ambulancias puedan servir a la ciudadanía de nuestro cantón y también a los dos cantones vecinos que tenemos, como son San Fernando y Santa Isabel, pero como nosotros somos un grupo de personas que estamos voluntariamente y siempre estamos viendo
lo mejor para la ciudadanía, seguimos apoyando hasta el momento. Ahora, ¿y cuántas emergencias al año usted tiene un control de cuántas se prestan servicio de los bomberos del Cantón Girón anualmente? Bueno, nosotros de aquí en el cantón, la mayoría de emergencias que tenemos son las solicitudes de ambulancia. Prácticamente tendremos un 75% de emergencias. Claro, luego están los incendios forestales, etcétera, pero los que más trabajamos son en solicitud de ambulancias. Registrábamos, de acuerdo al año 2016, superaban las 600 emergencias de ambulancia. Sí, es verdad. Esto tendría que pasar prácticamente al Ministerio de Salud o al hospital en caso de que los bomberos dejen de atender estas emergencias. Claro, llegaría a ser así, pero como ustedes y toda la ciudadanía conocen de que la ambulancia a veces también está en sus traslados y todo eso, entonces yo creo que nosotros como bomberos no podríamos dejar de dar ese servicio, porque la gente ya confía en el bombero de Girón y siempre llama directamente a nuestra base. ¿Qué hacer con esta situación, coronel Pintado? Vienen días difíciles. Sí, estamos preocupados, y más preocupados porque nosotros nos hemos caracterizado, el Cuerpo de Bomberos de Girón, por servir a la ciudadanía, por salir a todas las emergencias, de tal manera que de noche, de día, con nuestros voluntarios, con nuestros maquinistas, estamos atendiendo todos los días del año, sin contar con que lleguemos a sábado y el domingo. Ahora, nos hemos puesto de acuerdo todos para seguir colaborando hasta cuando tengamos una decisión firme que digan ustedes ya no pueden trabajar. Pero hasta eso yo creo que van a pasar mucho tiempo y hay que seguir insistiendo a las autoridades, sobre todo al Ministerio de Salud, para que nos dejen operar. Y si es que ya quieren que nosotros no hagamos eso, al menos pienso que el Ministerio debe tener al menos unas 3 ambulancias en Girón, porque en caso contrario no se cubrirían las necesidades que son tan importantes para nuestro Cantón Girón. Sabiendo que solamente el hospital cuenta con una ambulancia que también tiene problemas para calificación. Las nuestras que están en buenas condiciones, muy bien equipadas, hemos tenido donaciones importantes, como dije antes, y no hay otra institución más que cuente con una ambulancia para el servicio de la ciudadanía. Coronel Pintado, ¿hacen estas exigencias? ¿Han entregado recursos? Eso es lo malo. Nosotros tenemos un presupuesto bien bajo debido de que Girón ha perdido sus parroquias y solamente a través de los medidores tenemos hasta un poco más abajo de Lenta y acá hasta el Postete. Entonces no tenemos recursos grandes como para cubrir necesidades básicas, trabajamos con autogestión. Ahora, en lo que respecta al Ministerio de Salud Pública y a los organismos que tienen que ver con esta situación, nosotros no tenemos el apoyo económico de un solo centavo. Debo informarles que a través de los predios urbanos cobramos algo que viene a inflar el presupuesto de la institución, pero no es como para pagar paramédicos. También tenemos la donación que hace la municipalidad, que es asimismo de acuerdo a la ordenanza para equipamiento de la institución. A manera de una cuñita rápida nomás, estamos importando un vehículo que hoy tenemos la noticia buena, que ya va a ser embarcado este vehículo. Son trámites demorosos, pero que vamos al fin a tener, después de unos días, tal vez de un mes, un vehículo que sirva para rescate. Así está planificado tener esto en institución. Queremos que la ciudadanía siga apoyándonos, al menos con sus buenos comentarios. ¿Tiene conocimiento de esta situación la municipalidad, puesto que también, o la municipalidad, los bomberos son parte de la municipalidad? Entonces, prácticamente afectaría al municipio también. ¿Hay recursos a lo mejor de ahí para poder solventar estas situaciones que las nuevas leyes imponen? Bueno, ahora se está trabajando, los bomberos del país están reunidos en sendas agrupaciones con la finalidad de que el libro cuarto, que viene a sustituir a la Ley de Defensa contra Incendios, en este libro se tengan las autonomías para seguir laborando los bomberos conforme hemos estado tratando antes. Hay algunas cosas que nos quitan, pero si es que tenemos que acceder a ese libro cuarto, pasaré a presidir el señor alcalde de los cantones, el Consejo de Administración y Disciplina, y ahí va a haber la autoridad de Girón, pues las necesidades que tiene y que cómo puede solventar, porque como ellos están llamados
y somos nosotros adscritos, ellos son nuestras autoridades superiores. Pienso que el GAS municipal que tendrá que tomar cartas en el asunto y buscar recursos para que de alguna manera sigamos con este servicio tan bueno que la gente nos sigue solicitando. Bien, agradecemos la presencia del señor Teniente Coronel Rubén Pintado, primer jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Girón, y a la bombero Sandra Ramón, quienes nos han informado sobre la situación de este proceso para adquirir el permiso de funcionamiento de las ambulancias de los bomberos. Regresamos enseguida con más informaciones. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Ya estamos de regreso con más de Noti Girón correspondiente a la presente fecha. Vamos a darles a conocer farmacia de turno para Santa Isabel, farmacia 5 esquinas, localizada en la calle 9 de Octubre y Cañaribamba, teléfono 282-2201. Para el Cantón Girón, farmacia San José, localizada en la avenida Cuenca y Wilfrido Álvarez, teléfono 2275-630. Vamos con más noticias de inmediato. La siguiente información que... La siguiente, por favor. La comunidad educativa del Colegio de Bachillerato Rafael Chico Peña Herrera continúa con incertidumbre con respecto a su futuro, pues se ha anunciado la fusión con el plantel Ciudad de Girón, según las autoridades, por la poca afluencia de estudiantes, pero la consecuencia de que poco a poco vaya disminuyendo los mismos. No es porque no quieran acudir a este plantel, sino porque las propias autoridades educativas han prohibido y no permiten que nuevos estudiantes puedan matricularse, situación que inició hace varios años cuando se le impidió que puedan ingresar estudiantes al primer año y ahora están impedidos de matricular a alumnos en el primero de bachillerato. En esa virtud es inminente la desaparición del plantel, aducen los padres de familia. Para las autoridades del Distrito de Educación, la situación amerita una rápida aprobación de los padres de familia en esta semana para poder enviar la documentación a Quito y que el plantel se fusione. Es por ello que en esta tarde de lunes 2 de julio se llevó a cabo una larga asamblea en las instalaciones educativas, donde se presentaron discrepancias entre padres de familia y autoridades. Al final hubo también división entre representantes de estudiantes. Unos decidieron firmar y otros se mantienen en desaprobación. Veamos. Por las nuevas políticas que están implementándose en nuestro país, por eso queremos conocer
Queremos saber cómo es eso de que en un momento dado de la historia nuestro establecimiento tiene que someterse tal vez a una fusión o tal vez seguir trabajando. Este estudio hace un análisis de todos estos factores de las instituciones, de las aulas y todas estas cuestiones. Y como les digo, ve lo mejor, trata de ver lo mejor para acá, para Girón. Yo le voy a decir una cosa, a mí me gustaba contabilidad y mi mamá me obligó a estudiar mecánico automotriz. ¿Usted cree que ejerzo la profesión de mecánico automotriz? Jamás. ¿Por qué? Porque no me gusta. Entonces lo mismo está pasando ahora. Están obligando a que un alumno estudie lo que nunca va a ejercer. Las nuevas disposiciones del nuevo presidente de la República. El señor presidente por varias ocasiones ha manifestado que no se va a cerrar ni se va a modificar de ninguna manera ningún colegio ni ninguna escuela. Ustedes suprimieron a nuestro colegio y no nos vienen permitiendo que matricule desde el primer año. Solo allí ya no permiten incrementar al estudiantado. Es obvio que este año, obviamente tiene 121, 111 años, 140 años, claro que tiene, pero porque ya se le ha ido suprimiendo, ¿no es cierto?, octavo, noveno y décimo. Que realmente no están dejando a nuestros hijos elegir. Ustedes como que nos están obligando a nosotros y a nuestros hijos a hacer lo que ustedes quieren. Ahorita, a estudiar lo que sea. Ahorita usted manifestó que es parte del gobierno, que va a ser el Colegio del Milenio. Esto viene del Colegio del Milenio hace 5 años atrás. Y yo escuché unas noticias que el señor presidente dijo que ya no iba a haber Colegio del Milenio. Al fusionarse es una sola institución educativa, por ende ya no serían 117, me parece, sino ya serían, me invento, 500 estudiantes entre las dos instituciones educativas. Los padres de familia de aquí quieren que funcione primero, segundo y tercero de bachillerato. Eso queremos, ¿no es cierto? Eso tiene que ya madurarse, porque el próximo año tenemos dos opciones. Un colegio con 90 estudiantes, 4 o 5 profesores, o fusionar, o sea, no hay más. Palabras textuales, en Quito ni han conocido de esto. No sé si me puede repetir el presidente. No, no está. No, todavía no tenemos. Ni conocen absolutamente nada de esto. Por supuesto que no van a conocer. Entonces, ellos van a conocer cuando mandemos el informe técnico. Ahora, ahí van a conocer. ¿Qué entonces, ¿qué vemos así? O sea, no nos demos tantas vueltas ya que se fusione el colegio. Yo tengo niños, tengo una niña aquí y también tengo allá. A mí me da lo mismo que lo que pase con el colegio. Ya pues que se queden bonitos, que se queden con bonitos recuerdos de la vida. Gracias. Apoyen lo uno o lo otro. Ya saben cómo quedamos con fusión o ya saben cómo vamos a quedar sin fusión, ¿no? Luego de la reunión dialogamos con el director distrital de educación, el licenciado Daniel Armijos. Aquí sus declaraciones. Hoy hemos podido vivir, socializar con los padres de familia del Colegio Rafael Chico Peña Herrera la fusión, la posible fusión, en caso de que ellos así lo determinen, con la Unidad Educativa Ciudad de Girón. Este con el único propósito de garantizar una educación de calidad y calidez con la plantilla óptima adecuada para de docentes en la institución. Nosotros tenemos los lineamientos que por cada 40 estudiantes debemos asignar un docente. Para el próximo año el Colegio Rafael Chico Peña Herrera únicamente contará con 96 estudiantes, entonces tendríamos que asignar 3 docentes con una autoridad máxima, podríamos asignar 40 docentes. Y considerando de que son bachillerato, segundo y tercero de bachillerato, no podríamos dejar desamparado, no podríamos dejar desatendido esta calidad de educación aquí en el Cantón Girón. Es por eso que hemos socializado y hemos analizado como distrito, como comunidad educativa, lo que es las ventajas y desventajas que existen al realizar esta fusión administrativa. Una fusión administrativa que lo único que pretende es, como su nombre lo dice, administrativamente, es decir, los docentes y autoridades, tanto de las dos instituciones, pasarán a conformar una sola institución educativa. Los dos predios van a quedar funcionando, los dos predios van a estar en óptimas condiciones para que atiendan la demanda estudiantil de la institución educativa.
Lo que reclaman los padres de familia es que obligatoriamente se ha ido reduciendo el número de estudiantes al no permitirle en primer lugar que entren estudiantes del octavo y luego al primero de diversificado. Sí, no es que nosotros hemos limitado o hemos prohibido, más bien es justamente por la demanda estudiantil. Nosotros hemos visto que a nivel de todo el Cantón Girón existen 5.229 alumnos. Esto tenemos que dividir para todas las instituciones, entonces la baja demanda de estudiantes que nos obliga lamentablemente a tomar estas decisiones, y considerando también que en el Cantón Girón están situados, están determinados dos ejes, los ejes que son Unidad Educativa Alejandro Andrade Cordero y Unidad Educativa Ciudad de Girón, ejes que en su momento fueron determinados como unidades educativas del milenio para una construcción en los dos predios. Entonces es por eso de que no se ha considerado a nivel nacional la asignación para estudiantes a esta institución. Yo creo que ya la educación mala o la mala educación que existía ya quedó hace 10 años atrás. Hemos ido evolucionando, hemos ido transformando la educación, y es así que hoy en día garantizamos toda la educación, la calidad de educación en todos los establecimientos educativos. Ahora hay algunas personas, padres, familias que están firmando justamente el documento que ustedes han propuesto. Con esto se enviará y se dará paso prácticamente ya al proceso este. Como digo, nosotros no lo vamos a hacer nada sin el consentimiento, sin la autorización de ellos. Nosotros hemos socializado, si es que hay la firma y la aceptación de los padres de familia, haremos el informe técnico con los analistas del distrito y elevaremos hasta coordinación zonal en Cuenca, y posterior ellos lo harán hasta planta central para que se determine ya la fusión administrativa. ¿Cuántas firmas se requieren? En su mayoría, si es que los padres de familia, existe el grupo que no, ellos no decidan, no vamos a proceder nosotros con la fusión. ¿Cuándo se tendrán resultados ya sobre esta situación? Nosotros tenemos hasta el 5 de este mes ya enviar el informe a esta zona, más o menos tendremos ya entre finales de este mes ya definida la situación. En caso de que el número de firmas no sean las suficientes, entonces quedaría la institución con 3 profesores. Claro que sí, nosotros por eso hemos socializado, vuelvo a decir, con ellos, y les hemos puesto las cartas sobre las mesas y ellos determinarán. El sábado 1 de julio, en el complejo deportivo de Totoracocha de la ciudad de Cuenca, se desarrolló el selectivo provincial de taekwondo, categorías menores e infantiles, con miras a los Juegos Nacionales en Ambato. La delegación de Girón tuvo 3 representantes, Dana Toledo, Itán Alvear y Juan Alvear Orozco, con una excelente participación, quedando los 2 últimos a solo unos puntos de la clasificación. Con diferente suerte, la deportista Dana Toledo ganó su compromiso estelar en representación de Liga Deportiva Cantonal de Girón y a su escuela de taekwondo. La niña clasificó a los Juegos Nacionales y representará a la selección de la SUAY los días sábado y domingo 8 y 9 de julio en la ciudad de Ambato. Deseamos muchos éxitos a Dana Toledo, niña deportista nacida en Girón y que con su esfuerzo en esta ocasión representará a la SUAY. Vamos a recordarles que este sábado Marcelo Lalvay presentará su concierto en la glorieta del Parque Central, 27 de febrero. Hoy le tenemos en vivo aquí con quien vamos a escuchar un poco de la música que él estará presentando este día sábado. Marcelo, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Eloy, y muchas gracias por este espacio. Buenas noches, Girón. ¿Qué tema nos va a interpretar? Bueno, me gustaría cantar un pedacito de la canción que le da nombre a mi disco y habla de mi sentimiento por Girón, por el lugar en el que nací y por todo el amor que le tengo. Muy bien, escuchémoslo, Marcelo. Hoy quiero cantarte, paisaje lindo de mil colores, tu sol a fuego lento pinta en el viento labios cantores, tu voz guarda un rumor, viejas batallas, tiempos cautivos, color de suave acento, eres aliento en mi dolor. Hoy en la distancia me imagino en tus caras.
camino. Sabes creer y esperar bien cuando tus hijos se han ido, cuando el Creador te hizo, puso un chorrito de lirio pa' que a tus mujeres las bañe el color de una chirita en flor. Pueblito de mis mayores, orgullo, sueño y suspiro, por tus callecitas viejas te juro pronto caminaré. Si alegras la serranía, me hiere tu lejanía, por tus callecitas viejas con mi amor caminaré. Muy bien, excelente Marcelo la interpretación, y todas estas músicas vamos a tener la oportunidad de escuchar el día sábado a partir de las 8 de la noche en la glorieta del Parque Central, 27 de febrero, con banda propia, Marcelo. Sí, bueno, también deseo hacer una invitación personal, no solamente para el show de Marcelo Lalbay, también tenemos otros invitados, y hay más cantantes, hay un grupo de danza y más sorpresas que se irán dando a conocer el día del evento, así que esperamos nos acompañen toda la ciudadanía de Girón. Bueno, y quienes no puedan acudir, pues Girón TV estará transmitiendo en vivo y directo este programa. Vamos a tener que interrumpir nuestro espacio informativo, cortarlo ahí, dejar el material, puesto que las cadenas del gobierno así nos exigen, y nos vemos el próximo día lunes.